Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que estén listos y preparados para comenzar con otra clase el día de hoy. ¿Qué te parece si antes de comenzar vamos a un momento que a todos nos gusta? ¿Tú sabes cuál es? Exacto, vamos a la alabanza. ¿Qué te parece si vamos juntos a alabar a Dios? ¿Me acompañas? Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo, tengo la armadura, tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Soy escogido. Está
Relájate y respira, porque ¿qué crees? Ha llegado el momento de nuestra historia. Y la historia del día de hoy está súper padre y muy interesante. Yo sé que ya hemos visto muchas cosas de la creación y de cuántos años tiene la Tierra, cómo es que Dios creó absolutamente todo. Pero hoy vamos a ver la clase de la caída, en el momento en el que Adán y Eva cometen el primer pecado. Así es. Vamos a conocer esta historia, vamos a aprender un poquito más, así que yo te invito a que pongas muchísima atención, que no te levantes de tu lugar, porque esta clase va a estar súper interesante. El versículo para memorizar es: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Adán y Eva vivían en un hermoso lugar que Dios había hecho para ellos, donde los animales vivían en paz y ninguno tenía miedo. Jardín del Edén. Adán y Eva amaban mucho a Dios. Ellos caminaban desnudos por el jardín, porque no tenían por qué sentir vergüenza. Dios le había dicho a Adán y a Eva que podían hacer todo lo que quisieran. Solo había una regla que cumplir. Dios le dijo que pueden comer el fruto de cualquier árbol del jardín, menos el de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva sabían eso a la perfección. De todos los animales que había en el Edén, la serpiente era la más inteligente y astuta. Un día la serpiente se arrastró donde estaba la mujer y le engañó diciendo: ¿así que Dios le dijo que no comiera el fruto de este árbol? Ella respondió: solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol. Es que si lo hacen, ustedes sabrán todo lo que él sabe. Entonces la mujer se acercó al árbol. Ella no sabía qué hacer, pero al final tomó una decisión. Ella tomó una de las frutas y comió un pedazo. Luego llevó la fruta a Adán y le pidió que comiera también. Tan pronto los dos comieron un pedazo de la fruta, sintieron como si una nube estuviera sobre ellos. La luz del sol dejó de brillar y todo se puso frío. Adán y Eva sintieron miedo por primera vez. Una de las cosas que notaron era que estaban desnudos. Rápidamente cosieron hojas de plantas para cubrirse. Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza. Por eso se dieron cuenta de que algo estaba mal. Adán, Eva, los llamó Dios. Nos estamos escondiendo, dijo Adán, porque estábamos desnudos. Ustedes saben eso porque comieron del árbol, respondió Dios con un suspiro. Luego Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Dios dijo: serpiente, deberás arrastrarte sobre tu vientre. Un día el hijo de una mujer te derrotará. Eva, darás a luz con dolor. Y Adán, te será difícil producir alimento. Luego Dios hizo ropa para Adán y Eva y los mandó a salir del jardín, porque si no, ellos podrían desobedecerlo otra vez. Después Dios puso un ángel con una espada en llamas para que no regresaran. Adán y Eva, muy arrepentidos, bajaron sus cabezas. Ellos estaban juntos, pero aún así tenían miedo de lo que podría pasarle fuera del Edén. Bien, pequeñitos, pues vamos a comenzar a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta semana. Bueno, si recuerdas las clases pasadas,
cuando vimos que todo era un desorden y no había nada. Pero tenemos un Dios hermoso y creativo y nos hizo este mundo, este universo tan precioso, esta tierra tan preciosa que, en la cual vivimos. Bueno, pues Adán y Eva estaban muy tranquilos, muy felices, teniéndolo todo. Aún compartían la presencia de Dios. Ellos podían hablar con el Padre y no había nada que lo impidiera, ¿verdad? Bueno, pues ellos estaban muy bien. Pero, ¿qué creen? Viene la caída. Y la caída del hombre llega por el pecado. Pero vamos a ver juntos qué significa la palabra pecado. Bueno, pues la palabra pecado significa errar en el blanco. ¿Cómo es eso de errar en el blanco? Bueno, pues errar en el blanco quiere decir que nos desviamos del propósito, que nos equivocamos en hacer lo correcto. Eso significa la palabra pecado. Y cuando el pecado llega a nuestras vidas, llega al hombre, el hombre pierde su amistad con Dios. Ahora ya hay algo que nos separa de Dios. Ya no podemos llegar al Padre tan fácil y tan rápido como lo podían hacer antes Adán y Eva. Pero, ¿cómo erramos en el blanco? Te voy a poner un ejemplo. A ti te gusta mucho el fútbol y yo sé que te encanta y sabes de lo que te estoy hablando. El objetivo es meter la pelota o el balón dentro de la portería para obtener un punto, ¿verdad? Y gritar todos juntos, ¡gol! Bueno, pues es como si tú pateas y en lugar de que la pelota entre en la portería, se desvía y se va para el lado contrario. Bueno, pues eso es errar en el blanco. En nuestras vidas erramos en el blanco simplemente cuando decidimos no obedecer a Dios. Y el no obedecer a Dios incluye también no obedecer a nuestros padres. No obedecer a nuestros padres, no obedecer a nuestros maestros en la iglesia, nuestros maestros en la escuela, hacer nuestra voluntad, hacer lo que nosotros queremos o consideramos que es lo mejor para nuestra vida. En ese momento estamos errando en el blanco. Estamos permitiendo que el pecado entre a nuestra vida. Así es que no nos equivoquemos y caminemos directo el camino que el Señor nos ha trazado para no equivocarnos. A consecuencia de la caída del ser humano, ahora al hombre le emociona, le encanta todo aquello que tiene que ver con el pecado, con los espantos, les encanta ver películas de terror, todo aquello que tiene suspenso. Yo conozco niños que les encanta ver películas que tienen fantasmas, que hablan de monstruos, que les encantan los juguetes así de feos. Me dan miedo. Les encanta ver películas de zombies. ¿A ustedes les gustan? Ay, no, a mí me dan miedo. Bueno, pues al ser humano le encanta todo eso. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, el pecado ya está en el corazón del hombre, ¿verdad? Les encanta ir a lugares donde se practica la brujería, donde se practica la hechicería, hacerse limpias, les encanta hablar de las energías, de la reencarnación, de las vibras. No, eso no me vibra. No, es que su mala vibra ya me la pasó. No, oye, pásame de tu buena vibra, pásame de tu buena suerte. Todo eso habla de la brujería, del pecado que hay en el hombre. Y eso al hombre le encanta escucharlo y le emociona. Hay niños que les encanta la brujería. ¿Y sabes cómo? No precisamente yendo con un brujo, sino viendo películas que hablan de este tema. Como Harry Potter, como El Señor de los Anillos. Yo sé que son películas que a ti te gustan y que las has visto, así es que ten muchísimo cuidado, porque lo único que demostramos es que realmente el pecado entró en nuestro corazón y es algo que nos emociona. Todo lo que Dios creó
era bueno y perfecto, incluyéndonos a nosotros, nuestra propia vida. Bueno, cuando el pecado entra a la vida del ser humano, lo rompe todo. ¿Te gustan las frutas bonitas? Bueno, aquí tengo un durazno. ¿Ves cómo es muy bonito? Este es un ejemplo muy claro, obsérvalo bien. Es de un color brillante, se ve riquísimo, ¿verdad? Está muy aterciopelado y se ve que es un durazno que está muy, muy rico. Sus colores son muy bellos. ¿Pero qué pasa? Y esto simula nuestro corazón. ¿Pero qué pasa si el pecado entra a nuestras vidas? Ve cómo se pone. Todo lo acaba, ¿ves? Se pudre. ¿Qué pasa cuando el pecado entra a nuestro corazón? Se empieza a poner así de feo, ¿ya viste? Se ve muy feo, ¿verdad? No se nos antoja comer este durazno porque ya está contaminado, ya está pudriéndose. Es lo que pasa con nuestro corazón, con nuestra vida. Al principio está así de bello, está así de bonito y termina así. No dejemos que el pecado entre a nuestras vidas y nos separe de Dios. Recordemos que Dios nos dejó una guía muy importante, que son los 10 mandamientos. Y esa guía es como un manual a seguir para no errar en el blanco, para seguir nuestro caminar en el Señor sin desviarnos. Pon muchísima atención para el siguiente punto. Bueno, pues el pecado de Adán y Eva hizo que se alejaran totalmente de Dios. Y es que eso es lo que provoca el pecado, que nosotros nos alejemos de Dios. Pero mucho ojo, el pecado no hace que Dios deje de amarnos. Él nos sigue amando tal cual somos, aunque no le gusta lo que hacemos, aunque aborrece el pecado que hay en nuestro corazón, Él no deja de amarnos. Es como cuando tus papás se dan cuenta que te gusta hacer cosas malas de repente, o que no eres el niño más obediente que ellos quisieran, que no eres el hijo más aplicado, el más amoroso como ellos quisieran. No dejan de amarte por el simple hecho de que son tus padres. Ellos siempre te van a amar, pues nuestro Dios nos ama de la misma manera. Es más, nos ama mucho más que nos aman nuestros padres. Dios nos ama de tal manera que ideó un plan perfecto. ¿Y cuál fue? Enviar a su propio hijo en rescate por nosotros. Él no deja de amarnos. Él envió a su hijo Jesucristo para pagar un precio por nuestros pecados y rescatarnos de la muerte, rescatarnos del pecado. Y es que Él vino a la tierra y fue un claro ejemplo de una vida de obediencia a su Padre y de vivir, de llevar una vida sin pecado. Tenemos que tratar de parecernos cada día más a Jesucristo. Así es que te invito a que sigas ese ejemplo de vida, es el de nuestro Señor. Y te invito a que recibas a Jesús en tu corazón para poder ser libres del pecado. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con una pequeña oración tan fácil y sencilla. Recuerda que orar es como platicar con alguien, como platicar con tu mejor amigo. Puedes decirle: Jesucristo, sé que tú eres aquel que pagó el precio de mis pecados. Te invito a venir a mi corazón, perdóname por aquello que he hecho que sé que no te agrada y ayúdame a parecerme cada día más a ti. Hola pequeñitos, vamos a comenzar con nuestro experimento de esta semana y vamos a ver lo que se utilizará. Vamos a ocupar un vaso con agua, un poco de jabón líquido con el que mamá lava los trastes, ¿vale? Vamos a ocupar un poco de aceite y vamos a ocupar cloro o clarasol con el que mamá trapea también. Y algo con que moverle al agua, ¿vale? Bueno, en esta ocasión el agua va a simbolizar la vida del cristiano. Y vamos a agregarle un poco de aceite. El aceite va a simbolizar el pecado. Si tú te puedes dar cuenta, en el agua, el aceite no se mezclan. ¿Ya viste cómo se separan? El agua y el aceite se separan. Y es que aquí nos demuestra cómo la vida del cristiano
la vida del hombre y el pecado nunca estaban mezcladas, no estaban juntas, había una separación total. El pecado no podía tocar al hombre ni el hombre tenía pecado en su vida. Pero ¿qué pasa cuando el pecado llega a la vida del hombre? Y si pueden notarlo, aunque revolvamos, en algún momento se vuelven a separar, ¿ya vieron? No se mezclan. Pero ¿qué pasa si nosotros metemos pecado a la vida del hombre? ¿Qué pasa? Vamos a mezclar y mezclar y mezclar. Bueno, pues ahora sí, la vida del hombre se ve manchada totalmente por el pecado. El pecado ha invadido la vida del hombre. Ya está totalmente mezclada. ¿Por qué? Porque el pecado entró a la vida del hombre. Pero ¿qué pasa cuando viene Jesucristo a nuestras vidas? Cuando la sangre de Jesús nos limpia, cuando recibimos a Dios en nuestro corazón. Vamos a ver qué es lo que pasa, chicos. Bueno, pasa que el Señor nos vuelve a blanquear. Nuestro corazón lo hace otra vez tan blanco como la nieve. Bien, pequeñitos, pues ya pasó más tiempo y podemos darnos cuenta cómo el agua está volviéndose otra vez transparente, totalmente cristalina. Y es que en el principio el hombre no tenía pecado ni muerte. Éramos separados como el aceite y el agua en este vaso. En este experimento, el agua somos nosotros, esto que está aquí. Y el aceite es el pecado, lo que está aquí arriba, totalmente separados. El día que Adán y Eva pecaron, la muerte entró al mundo, pero Jesús vino a limpiar el mundo del pecado y de la muerte. Así que sigamos a Jesús. Bueno, chicos, pues como conclusión, podemos darnos cuenta que en este mundo existe la maldad y al hombre le encanta ver este tipo de cosas y escuchar que existen cosas malas, ¿verdad? Como que les crea morbo y les crea la curiosidad de saberlo. Bueno, pues sí, sí existe, pero es muy peligroso. Así es que ten cuidado con lo que ves y con lo que escuchas. Recuerda que nuestro corazón debe mantenerse limpio para no parecer como ese duraznito que se está pudriendo. Pidámosle a Dios, recuerda que no todo está perdido. Tenemos una ayuda muy grande que nos envió Dios para el pecado y es Jesucristo, su propio Hijo. Así es que yo te invito a que tú acudas a Jesucristo para limpiar tu corazoncito. Si es que ya hay algunas manchas por ahí de pecado, te invito a que acudamos a Jesucristo para que nos ayude a volver a ser limpios como lo fuimos en algún momento. Pues bien, yo creo que por hoy nuestra clase ha terminado. Ya vimos una maravillosa historia, ya aprendimos algo nuevo, porque siempre hay algo nuevo por aprender. No sabemos todo, así que yo te invito a que si tienes alguna duda puedes repetir este video para que te quede más que claro. Y también te invito a realizar el experimento en casita. Pide ayuda a mamá, ayuda a papá, ayuda a un adulto, alguien que te pueda apoyar para que también puedas realizar el experimento en casita. Si te quedó alguna duda, ya sabes que puedes repetir este video. Los que somos de casita ya saben que nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana en Familia de Dios. No olvides llevar tu Biblia, tu botellita de agua y estar más que dispuesto para poder seguir aprendiendo de nuestro Dios. Si no nos acompañas, no te preocupes, te esperamos la próxima semana aquí en Familia Kids a las 12 del día. Que tengas una bonita semana, te deseo lo mejor, bendiciones, besos, bye.